El amor jamás es amor, es alegría, libertad, fuerza. Y es el amor el que mata la angustia. Allí donde falta el amor, nace el miedo y el aburrimiento. El amor es arrebato, el amor es entusiasmo, el amor es riesgo. No aman y no son amados aquellos que quieren ocultar o esconder sus sentimientos. El amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es intercambio. Quien da mucho, recibe mucho a fin de cuentas, porque nosotros poseemos aquello que damos. Amar no es dañar al otro, dominarlo, sino acompañarlo en su camino y ayudarlo. Saber aceptar al otro tal como es, alegrarse de la felicidad que logre. Amarlo en su totalidad, porque él es lealtad y belleza, defectos y cualidades. He aquí las condiciones del amor, porque el amor existe en virtud de la indulgencia, el perdón y del respeto al otro. Pues quería hablar. Gracias a todo el mundo por venir a este gran día, para mis padres y para mí. Es muy especial para mí, porque no todos los niños pueden ir a la boda de su padre. Ahora, unas palabras de mis padres. Mami, eres cariñosa, amable y tienes un montón de cualidades que a mí me gustan. Por eso, tú eres mi hermano. Papi, mi cachalete. Eres mi mozo, juguetón, y esas cosas a mí me encantan. Por eso, siempre serás mi papá. Bueno, muchísimas gracias por venir y un beso a todos. Bueno.
Yo voy a hablar de Andrés y de Laura. Para mí, son mi vida. Yo si tengo que casarme ahora mismo, igual no estaré tan feliz. A cada paso que doy, Rubén, ¿qué tal? Rubén, ¿cómo estás? Siempre estás mirando alrededor, preocupándose por los demás. Todos los días de mi vida tengo tiempo para pensar en ellos. Les quiero. Pues que te queremos. Thank you.
Thank you.